noches y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Gran Chef. Hoy, el Flaco Granda, Gino Pesaresi, Tilsa Lozano y Renato Rossini ingresarán al quinto nivel de la competencia y tratarán de sobrevivir a los cambios de esta etapa, porque hoy estarán frente a la evaluación de un exigente chef que ya hemos tenido la oportunidad de tener en esta cocina. Estamos hablando de Kabir Tello, quien esta noche viene a tomar el lugar de Giacomo Bocchio. He venido para elevar la exigencia de esta cocina. Solo se salvarán los que me demuestren verdaderamente si se lo toman en serio. ¿Logrará este grupo sorprenderlo hoy? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Que empiece el programa! Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, mis queridísimos jurados. Nivel 5, señores. Segundo día del nivel 5. Ay, 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 no tienen idea la cantidad de sorpresas que tenemos preparados para todos ustedes. Contra todo pronóstico, he llegado a nivel 5. Un momento, aquí falta alguien. ¿Y ojitos lindos? Bueno, señores, notarán que el maestro Bocchio no ha venido el día de hoy. No ha podido venir. Pero tenemos a una persona que ustedes estuvieron pidiendo muchísimo en las redes sociales. Decían, por favor, que vuelva, que vuelva, que vuelva. ¡Qué bien lo hizo! Quiero que recibamos nuevamente aquí en la cocina del Gran Chef Famosos al único, el inigualable, el gran Kabir Tello. Kabir, bienvenido nuevamente a la cocina del Gran Chef Famosos. Nuevamente, bueno, para mí es la primera vez y vamos a ver cómo nos va, porque a veces es mejor malo conocido que bueno por conocer. Wow. ¿De cómo te sientes al respecto, Kabir? Bueno, primero quería darle las gracias, Peláez, por la presentación, jurado, queridos participantes, buenas noches con todos. Yo estoy muy contento nuevamente de estar acá con ustedes, pero el día de hoy la exigencia de la cocina va a ser mayor. Dios mío, Kabir. Yo les pido, por favor, que se tomen en serio esto porque las cosas suben de nivel y la exigencia va a ser muchísimo más fuerte, por lo menos desde mi lado. A ver, Kabir, danos un chance. Venimos de Giacomo, que está así con la regla dura. ¿Y tú también? Participante Rossini, yo tengo algo que decir. ¡Está molesto! Por favor, deje de llamarme. ¡Está molesto! Bueno, señor Peláez, a diferencia del último programa, hoy no van a haber lágrimas. Hoy día va a haber fuego. Fuego, Dios. Fuego en esta cocina. Dios mío, encima trajimos. No vamos a parar. No vamos a parar, señores. Tranquilo, te ayudo. No vamos a parar, señores. Dios mío. Repechaje. Repechaje. Bueno, al menos denle un cartel al de la Pesaresi. A ti que me estás mirando. Aquí en tu casa tienes que pedir repechaje. También que vuelva. Esto no va a parar. Saskia, también que vuelva. Repechaje. ¿Qué? ¿Que no repechaje? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Hoy, al igual que en nuestro último episodio, la mecánica de puntaje será distinta. Al primer plato se le asignará un puntaje del 0 al 3. Y el mecanismo para evaluar este plato será por paletas. ¿3 puntos? Y al segundo plato se le asignará un puntaje del 0 al 5. Y el mecanismo de evaluación será a cartilla cerrada, tal y como se hizo en nuestro último episodio. 5 puntos en el segundo, o sea, si gano el primero, me pueden voltear el partido en el segundo. Con puntaje, así, ¿no? ¿Paletazo? Ahora sí que ya fue. Momento de hablar del primer plato de la noche. Y para ello notarán que hemos colocado cuidadosamente unos samovares encima de sus estaciones. Estos samovares contienen uno de los ingredientes principales para la preparación de este primer plato de la noche. A la cuenta de tres, quiero que por favor abran, descubran estos samovares. 1, 2, 3. ¡Qué maravilla! No, la veo encantada. ¿Qué pasa, participante Lozano? Ah, se siente tan... parece el slime de mi hija. Queridos jurados, por favor, díganos qué han encontrado nuestros participantes dentro de sus samovares y cuál será el primer plato de esta noche. Chicos, lo que tienen en los samovares es la proteína favorita del maestro Bocchio, que justo no ha venido el día de hoy, hasta lo tiene tatuado, y es un pulpo. ¿Y
cuál es ese plato. Por favor, díganos, los jurados, díganoslo. ¿Cuál será ese? ¿Brochetas? ¿Anticuchitos? ¿Pulpa a la parrilla? ¿Qué plato vamos a hacer? Algo riquísimo para compartir en familia, para sus reuniones, para sus invitados. Y estoy hablando de un delicioso... pulpo al olivo. Efectivamente, pulpo al olivo. Pulpo a los olivos, señores. Yo creo que mejor ese plato del pulpo lo guardamos para otro día, ¿eh? Para cuando venga ya como, ¿no? Bueno, muchachos, yo les voy a contar en qué consiste la cocción para el pulpo. En este caso, ustedes en cada uno de sus gastronormos samovares tienen un pulpo de aproximadamente 1.5 kilos. Eso quiere decir que la cocción va a demorar máximo 45 minutos. Tengan en cuenta esos tiempos, ¿sí? En un bowl van a poner el pulpo y lo van a sobar con sal para retirarle el exceso de baba. Una vez que le retiren el exceso de baba o exfolien el pulpo con los granos de sal, van a pasar el pulpo por agua y lo van a colar y retirar todo el exceso de agua y de baba remanente. Una vez que tengan eso, ya van a poder arrancar con la cocción. En paralelo, yo les aconsejo, y tomen nota de eso, arrancar con una olla con agua hirviendo. A esa olla con agua le van a agregar una cebolla morada cortada en cuatro, un poco de apio, quizás una zanahoria si por ahí la tuviesen, unas hojas de laurel, si tienen granos de pimienta les aconsejo que le pongan granos de pimienta y sal. Suficiente sal hasta que ustedes sientan que el agua está salada. Una vez que el agua esté en ebullición con las verduras y perfumando el agua y la sal, van a coger el pulpo limpio y lo van a sumergir por 5 segundos dentro del agua, agarrándolo desde la cabeza, ¿correcto? Y van a ver que los tentáculos se van a comenzar a contraer. Eso quiere decir que van a ir acomodando el pulpo para que cuando terminen de asustarlo, se le dice asustar a ese método, 3 veces, el pulpo entre dentro de la olla de manera ordenada y los tentáculos estén recogidos. O sea, lo asustamos, lo sacamos, lo asustamos, lo sacamos. Exactamente. Es decir, bu. ¿Sí? ¿Qué le hago? Bu, al pulpo. Bu. Una cosa importante, cuenten el tiempo de cocción a partir del momento que el agua comience a hervir con el pulpo. Desde ese momento es que va a arrancar el tiempo de cocción. Chicos, ahora vamos a hacer la salsita al olivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una licuadora vamos a colocar un huevo, una cucharadita chica de mostaza, una pizca de limón, sal, pimienta, un diente de ajo, un chorrito generoso de aceite de oliva, un puñado de aceitunas botija y vamos a licuar. Una vez que ya esté disuelta esta pastita, vamos a empezar a echar aceite vegetal en forma de hilo hasta formar una pastita. No es exactamente una mayonesa, pero es una textura más ligera, la salsita al olivo. Esta salsita va a acompañar al pulpo. Vamos a poner el pulpo cortado. ¿Cómo lo vas a presentar? Yo les aconsejo que dejen las puntas de los tentáculos para ponerlas de decoración. Y a partir de ese punto, en ángulo de 45 o al sesgo, como ustedes quieran, van haciendo láminas de pulpo. Que no sean muy gruesas, por favor. En esta presentación que nos indica el maestro Kabir, lo colocamos en el plato y vamos a salsear con esta salsita al olivo y vamos a cortar un poco de perejil chiquitito en chifonat, que ustedes ya conocen el corte. Esparcimos este corte encima y lo vamos a acompañar con unas deliciosas galletas Ducal. Estas galletas combinan con todo. Con sabores salados, con palta, jamones, queso, mantequilla y también con sabores dulces, como mermeladas, majar blancos y diferentes postres. Y sobre todo, es perfecta para el plato que van a hacer hoy. Perfecto, señores. Bueno, clarísimo, por favor. Queridos participantes, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente... ¡Y lapicero! ¿Cuánto tiempo le gustaría que le diésemos, participante Lozano? Hora y media, hora y media. 80 minutos, 80 o 70, minutos. Ya 70. Ya. 60 minutos. No, 60 minutos. Y usted sabe que yo hago lo posible, pero vamos a llegar hasta 60 minutos. 60 minutos para hacer 2 porciones. Me parece poco tiempo, pero bueno, esa no es una novedad ya en este programa. Están como... vemos cortinas con el tiempo.